Bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Carmen Cocina y yo soy Carmen para todos aquellos que no me conocen y que están aquí en el canal por primera vez. Bien, el día de hoy vamos a inaugurar la temporada navideña 2019. ¿Con qué la vamos a inaugurar? Bien, la vamos a inaugurar con unos pollitos picantones. Esto más bien se me ocurrió porque a la familia pequeña, como es mi caso, en esta Navidad lamentablemente no contaré con la presencia de mi hijo, que se encuentra en Lituania trabajando y no podrá estar aquí en esta Navidad en particular, pero estaré con mi hermana. Posiblemente venga un amigo también a pasarlo con nosotros, pero seremos una familia reducida. Entonces aquello del pavo como que nos viene muy grande. Así que pensando en familias como la mía, que son poquitos, se me ocurrió preparar unos pollitos picantones asados a mi estilo, asados al horno. Y bueno, mis amigos de México, ojo, mucho ojo, no se llaman picantones porque piquen, ¿eh? No se hagan ilusiones, no pican. Se llaman así porque así los bautizaron, tengo entendido, una empresa española. Y estos pollitos son pollos muy pequeñitos, de un mes, entre un mes y dos meses de vida. Son muy muy pequeñitos, no son como las codornices, no tan pequeñitos. Y bueno, estos pollos sé que los consumen en Francia, aquí por supuesto en España, que es donde yo los conocí. Tengo entendido que también los consumen en Estados Unidos. Entonces, muy posiblemente en muchos países de Latinoamérica han de consumir este pollo también. ¿Cómo es este pollo? Pues ahora mismo se los enseño. Vean, este es el pollito picantón. Es un pollito muy pequeño, como verán, cabe en mi mano. Es, podría decirse que el doble de tamaño que una codorniz, y pues es una carne muy suave y muy sabrosa. Entonces yo espero que lo consigan, pero quienes no lo consigan, porque no en todas partes de España lo he visto yo, para quienes no lo consigan, pueden seguir la misma receta, ya sea con codornices, claro, el tiempo de cocción será menor, o también lo pueden hacer con pollo normal, ¿ok? Bueno, estos pollitos pesan muy poco, se supone que pesan sobre un kilo 200 cuando están vivos. Ya una vez fallecidos, no tengo idea, no los he pesado, pero tendrán que pesar menos porque lleva bastante menos por todo lo que es el intestino, el corazón, los pulmones y todo eso que le quitan. Bueno,
Vamos a ver qué ingredientes voy a ocupar y vámonos a prepararlos y luego a probarlos, que es la mejor parte de este vídeo. Vamos allá. Ingredientes para dos raciones de pollito picantón asado con papas. Dos pollitos picantones, 4 dientes de ajo, el zumo de 2 limones, 2 patatas medianas, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, una cebolleta mediana, 60 gramos de mantequilla, un cubito de caldo de pollo, 2 hojas de laurel, una cucharita cafetera de orégano seco, pimienta recién molida al gusto, sugerencia, 1/4 de cucharita cafetera, sal al gusto, sugerencia, en total una cucharita cafetera, media taza de jerez, 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, una jeringuilla para inyectar pavo y un trozo de hilo de algodón para cocinar. Comenzamos pelando los ajos y picándolos. Hay que picarlos muy muy finamente. Si necesitamos de la ayuda de un prensaajos, pues adelante, pero tiene que estar muy muy chiquito el ajo, no puede estar con trozos grandes. Y ya una vez que lo tenemos bien picado, lo colocamos en un plato y le agregamos la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente, tiene que estar blandita porque la vamos a mezclar perfectamente bien con el ajo, tiene que quedar completamente integrado el ajo y la mantequilla. Una vez que ya tenemos la mantequilla lista, con muchísima delicadeza vamos a levantar toda la piel del pollito picantón con mucho cuidado. Vamos a desprenderla de la carne, tanto del lado de la pechuga como del lado de la espalda, de todos los sitios vamos a ir desprendiendo la piel con muchísimo cuidado de que no se nos vaya a romper. El culete, pues yo se lo he cortado porque pues a mí no me gusta, hay gente que le gusta, pero a mí no me agrada nada, así que se lo he retirado. El mismo procedimiento que hice por el lado de la pechuga, ahora lo hago por el lado de la espalda, con mucho, mucho cuidado, mucha delicadeza, para que no se nos vaya a romper la piel. Vamos separando la piel de la carne. Ahora ya tenemos listo el pollito para comenzar a colocarle debajo de la piel, entre lo que es la piel y la carne, esa mantequilla que hemos preparado con ajo. Lo vamos a rellenar por todos los sitios, vamos a ir ayudándonos de empujar un poquito por el lado de afuera, vamos metiendo y empujando por el lado de afuera para ir repartiendo perfectamente bien en todo el pollito, la pechuga, la espalda, las patitas. Lo único que no se va a poder hacer es en las alitas, pero esa ya lo haremos por fuera. Ya que hemos embadurnado por toda la parte de debajo de la piel, vamos a embadurnar también por la parte de adentro. Le vamos a poner en lo que es la carcasa, en la parte interior, también le vamos a colocar la mantequilla y vamos a frotar todo el cuerpecillo con esta mantequilla por todo el cuerpo por fuera. Y todo el mismo procedimiento lo hemos repetido con el otro pollito picantón. Ahora exprimimos el zumo de ambos limones, porque con este zumo vamos a inyectar los pollitos. Comenzamos a inyectar los pollitos intentando que sea por debajo de la piel, o sea, pinchamos en las pechugas y pinchamos hasta el fondo de la pechuga, pero siempre sin pinchar la piel directamente, para que no se lastime y a la hora de que esté asándose no se rompa la piel. Entonces, si se fijan, yo le voy dando la vuelta y voy pinchando dentro de la carne, pero por debajo de la piel, nunca atravesando la piel. Y así lo hacemos con todas las partes, con
Las patitas también, si se fijan, pues es por la parte de adentro, no atravieso la piel, porque si lastimamos la piel, ya luego no quedan bonitos. Y así le inyectamos por todos lados. Ahora juntamos las patitas con el hilo de cocina, hacemos ahí un nudillo para que así las patitas se van, no, porque si lo cocinamos así se va a ver muy feo y tenemos que presentar un plato bonito. Así que hacemos un nudito y las dejamos cerraditas, así siempre va a quedar mucho más presentable. Barnizamos la fuente que vayamos a utilizar con aceite de oliva virgen extra y acomodamos ahí los pollitos picantones. Vamos a salpimentar por todos lados, por la espalda, por el frente, por adentro de la carcasa. Yo utilizo un popurrí de pimientas recién molidas, que le queda muy bueno. Igualmente por todas partes, pelamos las papas, las lavamos y las cortamos. Yo lo he cortado a lo largo de un tamaño delgadito y las acomodamos en la fuente donde tenemos los pollitos. Lavamos, limpiamos las mitades de los pimientos, del rojo y del verde, y los cortamos en tiras y luego hacemos unos dados con ambos pimientos. Y también los vamos acomodando en la fuente junto con las patatas. Dentro de cada pollito vamos a colocar una hojita de laurel. Pelamos la cebolleta y la vamos cortando en medias lunas. Esas medias lunas las vamos abriendo un poco y las vamos acomodando también en la bandeja junto con el resto de los vegetales. Vamos a salpimentar también todos los vegetales. Y vamos a espolvorear con el orégano tanto los vegetales como los pollitos. El limón que me ha sobrado lo voy a esparcir por todos los vegetales y por los pollos, por todos lados. Esparcimos todo el jerez por todo el contenido de la fuente, por el pollito, las verduras, todo. Y ahora le vamos a esparcir, vamos a deshacer un poco el cubito de caldo. Si consigues el caldo en polvo, que así es como yo lo hacía en Argentina, pues perfecto. Si no, pues así como lo estoy haciendo yo, vamos rompiendo el caldito y se lo vamos echando a todo. Sobre todo al pollito, pero a todo le vamos echando del caldito. Bueno, del concentrado de caldito. Llevamos la fuente al horno precalentado a 200 grados. Más o menos a los 15 minutos de estar en el horno va a estar un poquito dorado del lado de la pechuga. Entonces los vamos a voltear para que empiecen a dorarse también del lado de la espalda. A mí en lo particular la espalda me encanta. Donde más hueso haya, menos carne haya, es donde más me gusta cualquier tipo de ave. Así que lo dejamos otro rato a que dore muy muy bien la espalda. Ya que doró bien por la espalda, los volvemos a voltear, porque esto habrán pasado otros 15 minutos aproximadamente. Y entonces terminamos de dorar bien la parte de la pechuga. Y esto en total se lleva 40 minutos de horneado entre vuelta y vuelta que vamos dando. Y estos pollitos ya están listos. Miren nada más qué pintaza tienen. Y ahora lo que haremos es retirar los laureles de dentro de cada pollito y cortar los hilos y retirarlos, porque esto sí que no puede ir al plato porque se ve fatal.
Vamos a acomodar todas las verduritas alrededor de la bandeja y todas las patatitas, todo, y reservamos ese caldito que estamos viendo ahí en la bandeja, porque con ese caldito vamos a hacer una reducción y nos va a quedar una especie de gravy. Así que lo colocamos en un sartén y lo llevamos a fuego fuerte a que comience a hervir y se reduzca a la mitad. Y así he presentado estos preciosos pollitos picantones. Vean nada más qué bonito plato navideño. Y bueno, lamento que haya sido un poquito largo el vídeo, pero creo que ha merecido la pena. Un gravy con la reducción del juguito que sacamos, se hizo un gravy. Y este gravy se lo pondremos por encima al pollito. Y aquí ya el pollito picantón, que no pica. Vamos a probarlo. Bueno, creo que es una excelente opción para Navidad e inclusive para un año nuevo. Ya ustedes sabrán, pero si lo preparan, se acordarán de mí y se acordarán muy bien. Bueno, ha llegado la hora del sacrificio, así que vamos a probar esta delicia de pollito picantón. Picantón que no pica. Veamos. Recuerden que cuando uno le inyecta al pollo o a cualquier ave, le inyectas cítrico, sea naranja, sea limón, mandarina, va a estar mucho más suave, pero es que además la carne del picantón es más suave que la del pollo normal. Bon appétit. Es una auténtica pasada. Está buenísimo, de verdad lo recomiendo. Y bueno, ya lo saben que si les ha gustado la receta del pollito picantón, no olviden regalarme un like. Síganme en mis redes sociales, aquí abajito donde está la descripción, ahí están todos los enlaces a mis redes sociales. Que no se han suscrito, pero ¿cómo que no se han suscrito? Ya estamos casi en Navidad y aún no se han suscrito con la de recetas que vienen ahora para Navidad. Bueno, yo quiero hacer un brindis por todos ustedes. Ya saben que con vino blanco se llevan mejor las aves, los pescados,
siempre con vino blanco. Que si te gusta el vino tinto, pues el vino tinto, y esperemos que no haya muchos cortes, porque si no voy a estar a las de... Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Qué delicia! Esto es un comilón, de verdad, no se lo pierdan. Está buenísimo. Y yo los veo en un próximo video. Voy a tratar de tenerles en este mes unos 3 vídeos y en el que viene unos 3 vídeos por semana. Porque hay muchas cosas para hacer en Navidad. Quisiera hacerles, por ejemplo, algunas conservas, algunas ideas para hacer algunos regalos. Y bueno, siempre es mejor que uno mismo haga los regalitos a los amigos y que uno mismo los prepare y se hace con mucho más amor, con mucho más cariño y se recibe con muchísima más gratitud. Ya lo saben que Carmen cocina con el sazón que nace del corazón. Y yo los veo en el siguiente video. Millones y millones y millones y trillones y cuatrillones de besos. Los quiero. Hasta la próxima. Bye. Esto está buenísimo.